Bueno, ahora le toca el turno a los frutos. Y empezamos con esto. Esto es un tomate, obviamente, ¿no? Es un tomate, como siempre, el nombre científico queda a cargo de ustedes. La familia es la familia Solanáceas. Y eso vamos a ver, se las nombro por el cuento de lo que viene ahora. Vamos a hacer un corte transversal de este tomate. El tomate es una baya. Una baya que es un fruto carnoso, simple. Su endocarpio es blando. Deriva de un horario súpero, recordemos. Y el tomate es un ejemplo clásico. Si nosotros lo cortamos en forma transversal, es decir, acordémonos siempre, corte transversal en forma perpendicular al eje principal. Tenemos dos mitades y lo que observamos es esto. Fíjense, ahí lo acerco más para que se vea. Esto proviene, evidentemente, es un fruto carnoso, indehiscente, es decir, no se abre por su propia cuenta. Y lo que observamos acá es que deriva de un ovario, habíamos dicho súpero, pero en este caso, que es de la familia Solanáceas, es un ovario que tiene dos carpelos, es un ovario bicarpelar, y bilocular. O sea que tenemos dos carpelos, a ver si lo puedo marcar mejor así. Aunque sea con esto. Entonces, este es un carpelo, era en el ovario. Esto que estoy señalando es el otro carpelo, que se están uniendo con el otro, ¿no? Por los bordes de esa hojita carpelar. Y determinan la existencia de dos lóculos. Fíjense, lo que ven blanco en el centro, en el óvulo eran las placentas. En el ovario eran las placentas. Y los óvulos son lo que después van a ser las semillas del tomate. Entonces, tenemos esa baya, ese tipo de placentación. Y ese ovario bicarpelar, bilocular, es típico de las solanáceas. Este era un tomate perita. Ustedes me dirán, bueno, cuando hablo de un tomate redondo, seguro voy a encontrar más lóculos. Y sí, porque este tiene muchas variedades. Es una planta, una especie que tiene muchas variedades de cultivo. Y el número de lóculos puede aumentar en virtud de esas manipulaciones que se hacen para crear las variedades de cultivo. Pero este, como el de las de otras solanáceas, es el ovario típico de esa familia. Entonces, dos carpelos que determinan dos lóculos. Dos carpelos que se unen entre sí y con el siguiente a través de del borde y la pared de la hoja carpelar. Entonces vaya, tomate, buscamos el nombre científico, la familia ya la saben, me van a decir, ¿no?, si es mono o dicotiledónea, y en base a eso, aunque no estamos viendo la flor, me van a decir qué características va a tener esa flor. Muy bien.